Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que hoy nos ponemos en camino para conocer los detalles de la misión diocesana que se ha celebrado en la parroquia Santa María de Altagracia, en la localidad toledana de Mora, del 10 al 24 de marzo. El pasado domingo, este domingo, el señor arzobispo de Toledo clausuraba, presidía la Santa Misa de Clausura de esta misión de diocesana que hoy vamos a conocer un poquito mejor, una misión en la que han participado distintas realidades, como puedan ser nuestros seminarios, la Delegación de Familia y Vida o la Delegación de Adolescencia y Juventud. Unos días pastorales muy intensos que ha vivido esta parroquia y que vamos a compartir con todos nuestros eh, telespectadores en este programa. Para ello hemos invitado, como no podía ser de otra manera, a su párroco, a don Santiago Conde. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bien todo. Acompañado de Isabel Menchero y María José Flores. ¿Qué tal? Bienvenidas. Hola. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por unas palabras que ayer don Santiago pronunciaba, eso, al término de, de la misa de clausura de esta misión diocesana, que decía, y leo textualmente, es increíble lo que hemos vivido estos días. ¿Qué es lo que ha pasado en Mora estos últimos 15 días? Bueno, pues qué ha pasado Dios por allí, ¿no? Que... Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Jesús pasó haciendo el bien. Y quizá la experiencia nuestra en estos días es que Él ha estado pasando realmente por nuestras vidas, por nuestras casas. Yo simplemente manifiesto con esa frase, con esas palabras, lo que he visto en la gente y lo que la gente además nos ha comunicado a nosotros. O sea, que, que mucha gente se te acercaba, familias, eh, gente individualmente, ¿no? para mostrarnos la alegría que tenían profunda por lo que estaban viviendo. Y la emoción profunda, incluso emoción sensiblemente uh -huh. visible, por, por la sensación y, y por la experiencia de Dios. Yo diría eso, experiencia de Dios que la gente ha tenido en estos días. Uh -huh. Así lo destacaba también el señor arzobispo de Toledo en su homilía, ayer cuando presidía la Santa Misa, en la que también eh, tuvo, bueno, pues hubo un momento en que se bendijo a las embarazadas, con sí. motivo del Día de la Jornada por la Vida ya Sí, como era justo la víspera de la hoy, día 25, pues, de, pues 25. queríamos un poco también, llevamos años haciéndolo ya, viene eh, el 25 o el 24, la uh -huh. vigilia, depende, cuando tengamos la oración que solemos tener siempre o esos días, y concretamente, pues aprovechando que era la clausura, que estaba nuestro arzobispo, pues hombre, era muy bonito hacerlo en ese, en ese día, no en la misa, y hubo además, que eran, creo que eran 13, si no recuerdo mal, me parece, uh -huh. o sea, que bien. Muy Vamos bien. a ver esas imágenes un poquito más tarde, porque ahora me gustaría preguntar a Isabel y a María José qué es lo que, según vosotras, por vuestra experiencia, ha pasado estos días en Mora. Pues yo creo que como dice Don Santiago <laughs> ha pasado Dios, porque yo al principio era un poco no reacia, pero no sabía cómo la gente iba a reaccionar y según han ido pasando los días era como una emoción y una una alegría de uh -huh. ver cómo participaba la gente, cómo Mm, ayudaban, colaboraban en todo, no sé, nos hemos sentido como muy cercanos a Dios. Es más como mucha comunidad. Una o sea, gran como, familia. Sí, 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 como la, la sensación, ¿verdad?, de que, que sí. nos uníamos todos, la gente decía mucho, destacaba eso, ¿verdad?, como, qué bien que estamos unidos, ¿no? Decíamos, sí. fíjate, como antiguamente era muy normal en un pueblo, por pues la relación de vecinos, de hermandad, sí. hoy en día eso se ha perdido mucho, y era como un poco recuperar un sí. poco. ¿Es Armanda? Hemos conocido a, pues eso, a vecinos que estamos sí. cansados de verlos sí. a diario, pero que no hemos hablado con ellos en la vida. Y no sé, hablas con ellos y dices, madre mía, lo que me he estado perdiendo <laughs> de no hablar con la gente de cercana de nuestro pueblo. Eso es algo que también nos expresaban el pasado jueves, un equipo de esta casa, pues tuvimos oportunidad de escaparnos un ratito y de, de estar compartiendo las horas centrales de la mañana con, con la comunidad ¿no? que estaba allí. Eh, en una jornada que luego repasaremos poco a poco con, con don Santiago también. Y es algo que nos manifestaban todos, ¿no? Sí. Gente con la que te ves todos los días, te saludas, te quedas en el hola y adiós, Exacto. pero luego te das cuenta de que no conoces, uh -huh. ¿no? A ver, María sí, la verdad que sí, para mí, yo creo que para Mora ha sido la misión un símbolo de alegría y de felicidad, que se notaba en la calle. Yo, la verdad, mi experiencia como lectora, pues al principio fue cuando me lo dijo... Don Santiago, pues mucho nerviosismo porque cómo iba a reaccionar la gente, gente que ya incluso había estado en misiones anteriores, que cómo lo podía preparar, cómo lo podíamos ver. Y la verdad que la gente reaccionó de manera impresionante, la verdad que no nos podíamos esperar y han sido reacciones que incluso no se pueden explicar con palabras, hay que vivirlo. Es realmente, pues eso, la emoción, la emoción uh -huh. y, que, y ver que, que Dios estaba ahí. Era como una semilla que en estos días hemos estado sembrando y que se ha visto germinar en estos días de, de asamblea, de actividades que hemos tenido, en estas dos semanas, pues ha dado su, su pequeño fruto y que creo que, que, va a dar, que va a dar mucho fruto, porque la gente, incluso ayer al salir de, de, de la misa de clausura, sí. pues eh, quería seguir y quería que sigamos reuniéndonos, pues aunque sea una vez al mes, cada 15 días, o sea, que la gente se ha quedado con ganas, con sed, y eso... Pues es uh -huh. muy bueno. Bueno, estamos viendo imágenes de cómo está así si la parroquia hoy o ya no. Sí, bueno, la, la cruz la hemos retrasado un poco más hacia detrás para que porque está justo ahí en la zona, digamos, sí. del centro de la iglesia, ¿no? Pero se va a quedar con las cintas puestas eh, unidas a la barandilla del coro toda la cuaresma. Ya, un poco también, además, una cruz muy bonita que hemos mm. hecho este año también de la consagración, la eh, renovación de la consagración de España al corazón de Jesús sí. y por eso también tenía que estar ahí en la cruz, ¿no? Esa cruz que hemos hecho apuesta para la misión y que se quedará como un recuerdo perpetuo y vivo que nos ayude a seguir viviendo la misión. Uh -huh. A que eso no se quede ahí en esos días, claro. ¿verdad? Bueno, si os parece, vamos a escuchar a don Braulio en uno de, de los eh, extractos que hemos hecho de, de la, de la homilía de, de ayer, en el que indica que precisamente lo que habéis recibido es una luz nueva que os tiene que llevar a una vida diferente. Lo escuchamos. En la primera semana de, de esta misión habéis... Eh, os habéis reunido en tantos lugares donde había grupos de cristianos que trataban o tratabais los temas o todas las otras ac eh, acciones que han ocurrido en esta última semana, o so, puro que anoche, eh, pues hubo también toda una realidad. Eso, sin duda alguna, es para vosotros. Una luz nueva, o para muchos. Y esa luz no la podemos perder. Pero no perdáis también de vista que eso es así siempre. Bueno, como decíamos antes, movidos a que esto no se quede en estos 15 días intensos, sino a que luego dé fruto. Vamos a contextualizar esta misión, si le parece, don Santiago, decir <coughs> que creo que fue el 23 de diciembre cuando se inaugura las, eh, la, la parroquia, parroquia sí. después uh -huh. de unas obras de restauración, y ahí ya lo anuncia usted. Sí. A ver, eh, ya desde el curso pasado realmente un poco, pues se había hablado un poco, bueno, surgió que podría ser, podría ser que tuviéramos una misión en Mora, entonces, bueno, hablando con don Emilio Palomo, nuestro vicario de allí, de la zona nuestra, de La Mancha, pues se vio la posibilidad de que se hiciera. volverano de por medio, a ver cómo iban las obras también un poco, el tiempo que se iba a tardar. Y bien, eh, se decidió que sí, ¿eh? que sí, que era, iba a ser un momento bueno. Entonces, mmm, la idea fue que el día 23, cuando era la inauguración de la parroquia, la reapertura después de esta uh -huh. restauración bastante importante que, que hemos tenido, eh, anunciarlo yo ya había hablado evidentemente con don Emilio y bueno a don Pablo se le había dicho pero no de manera oficial entonces yo ese día escribí una carta y públicamente le hice la acción de gracias la petición de celebrar la misión además yo explicaba un poco el porqué eh, que eso que igual que explicaba en tres palabras un poco lo que había sido toda la, la restauración de la parroquia no y decía que era restaurar por una parte restaurar lo que materialmente estaba estropeado tanto del suelo que era una cosa además exagerada ¿eh? Eh, como de las humedades como de la instalación eléctrica etc no era restaurar pero también en esa restauración era recuperar recuperar elementos esenciales arquitectónicos pero sobre todo recuperar la esencia del templo que nos conectaba directamente además con la historia del pueblo y de cómo la fe llegó a mora ¿eh? la fe estuvo cuajada en mora gracias sobre todo en un momento importante de su historia a la orden de santiago que es la que trae sí. la fe y nos, en, nos enlazaba directamente además pues, con toda la tradición de lo que es la llegada de la fe a España por el Apóstol Santiago y también de esa presencia materna de María eh, en esa evangelización primera de la Península Ibérica de tal manera que además decía de una manera así bueno pues eh, importante yo creo y bonita no pues como realmente Jesús y María para nosotros en Mora son Cristo de la Vera Cruz y Virgen de la Antigua ¿Mm? que han estado presentes por eso que estar allí. gran parte no sé si durante toda la misión sí toda ahora ya siguen toda la Cuaresma allí no ya entonces, se quedan ahí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues era como para nosotros, en eh, Mora, además la gente lo vive mucho, ¿no? Ese amor a, al Cristo, a su Cristo y a su, a su Virgen, ¿no? Entonces, era como un poco, digamos, concretizar esa fe en general de España en Mora, ¿no? Y entonces por eso eh, surgió la idea de recuperar esa esencia, segunda palabra y tercera, para eh, hacer una, una renovación de la parroquia. La reconstrucción material debía ser un signo de la... Eh, reconstrucción espiritual, es decir, la iglesia somos nosotros, que por las personas. dentro. Eso es. Uh -huh. Entonces, claro, había que restaurar, había que recuperar, pero había que renovar. Ahora ya también la parroquia, y por eso le pedíamos a Don Braulio eh, la misión. Entonces, la misión ha sido un poco pues ese deseo de ayudar a renovar realmente nuestros corazones, nuestras casas, y de hecho es lo que hemos sentido. Que, que realmente, bueno, no es que ya esté todo hecho, no, ¿No? pero no. evidentemente sí que ha sido como un empujón muy fuerte, muy fuerte en el que hemos sentido como esa ayuda de la Iglesia, porque es que decíamos que es misión diocesana porque es la diócesis misma la que se vuelca con nosotros y se ha volcado. En imágenes hemos visto, pues, a don José Luis, por ejemplo, lo beba santa, que llega ahora sí. hace poco de Moyo Bamba y está, ha estado con nosotros 15 días. Se veían hermanas de la fraternidad de Oropesa que han estado hasta el pasado jueves con nosotros. Ahí no salía, pero estaban las, tanto las monjas de nuestro pueblo, de, de Mora, las franciscanas, como las teresianas que han estado también con nosotros allí. Y luego, pues, eh, las realidades diocesanas, como son las delegaciones, muchos sacerdotes que durante las mañanas, sobre todo, estaban en la parroquia confesando, también yendo por las asambleas, porque había que abarcar todo y era imposible, sino para nosotros. Eh, nuestro arcipreste también, bueno, en fin, pues, mucha un conjunto de sacerdotes, religiosos. Y luego, lo más importante, pues, los soldados a pie, que diríamos, ¿no? Que son pues uh -huh. nuestros lectores que con como decían ellas ahora no y otros también han dicho que al principio también con un poco de expectación de duda quizás hasta de miedo pero luego de verdad que, que la sensación de ellos ha sido de la profunda alegría que han sentido cuando han visto que no solamente no tenían que tener miedo sino que es que ellos se veían enriquecidos por lo que han vivido o sea, uh -huh. yo digo reproduzco lo que ellos dicen no sí, su sí y luego lo veremos en los testimonios de ayer sí que no es que vayamos a compartir nada nuevo ¿no? pero sí. yo creo que los cuatro eran lectores y sí. los cuatro tenían como denominador común el miedo. Sí. Yo no sé si en claro, delante de vuestras asambleas en algún momento habéis sentido esa sensación de pánico de y de miedo. Pánico. <laughs> Yo los primeros diez minutos, el primer día de asamblea fueron temibles. <laughs> me temblaba la voz. Era como madre mía, ¿a ¿dónde me he metido? Pero luego ya empiezas a hablar con la gente yo lo dije claramente yo estoy muy nerviosa y yo no sé cómo va a salir esto y mi asamblea la verdad es que enseguida empezó a animarme pero no te preocupes pero que estamos aquí uh -huh. todos para compartir y la verdad es que ya a partir de ese momento genial muy bien muy bien porque en las asambleas ¿cuál es el objetivo y qué temas eh, os ha tocado proponer de qué habéis hablado en, en las asambleas pues el primer día era dios nuestro padre el segundo día era el pecado el tercer día era la salvación y luego el cuarto día era fe y conversión. ¿Cómo? Eran temas complicadillos para, no sé, para hacer llegar a la gente. Porque tú puedes tener tu idea de lo que es cada cosa, pero intentar explicárselo a la gente yo lo veía muy complicado. Pero no, luego llegas a la asamblea y la gente comparte tantas ideas mm. y tantas cosas que te enriquecen a ti, que, que enriquecen a todos los que estamos, que la verdad es que fue maravilloso. Decían cuando os visitábamos allí... Eh, la semana pasada mm, decía un paisano vuestro que en este mundo de, de las prisas, Esa. de ir a todos lados corriendo, eh, no había tiempo para sentarse a hablar con el vecino de estos temas. No sé si os ha pasado algo parecido. La verdad que sí, que estos días es gente que los veíamos realmente por la calle a diario. Y que realmente cuando te paras en las asambleas, pues dicen, anda, si sí, te conocías, si sí eres de aquí, si sí tu marido. Y la verdad que, que es verdad, que hola y adiós. Y luego las asambleas, eh, que, que duraban una hora, pues la gente se quedaba con ganas de más. Y es no solamente eso, sino que la gente participaba, que nos ha enriquecido. Yo creo, yo me he llevado más enriquecimiento personal de ellos que porque realmente tenían muchas experiencias y mucho que contar. Y la verdad que sí que ha sido algo muy muy gratificante uh -huh. y la gente pues sí ha participado mucho que es lo principal bueno vamos con otro momento de la celebración de ayer eh, por la tarde en, en la parroquia con motivo de la clausura de la misión diocesana nosotros quiénes somos para juzgar quién debe ser cristiano o no este mensaje es a todos y para todos y no se consigue Introducir en las personas simplemente con discursos, sino con vida. Y eso es lo que os pido. No, yo no, el Señor, ¿quién soy yo? Esa vida cristiana que la necesita nuestro mundo. La manera de configurar la existencia, la manera de configurar el trabajo y la economía, la manera de configurar la sexualidad y la educación la manera de que verdaderamente nos amemos y no nos tengamos los unos para con los otros como enemigos, que eso nos trae siempre daño. Y abrirse a ese hálito, a ese eh, impulso del Señor que le he podido ver tan cerca actuando en mi vida en estos días, quiéralo el Señor. Decía don Braulio que es un mensaje para todos. Yo creo que la clave de estas misiones es, está ahí, ¿no? que muchas veces pensamos que, que bueno, los que participamos de la vida de la parroquia, eh, los que tenemos un cierto compromiso, que, que, que quizá todo el mundo no está eh, dispuesto, yo no digo capacitado, sino dispuesto a coger este mensaje. Y precisamente con las asambleas se rompe eso, ¿no? porque no sé si os ha sorprendido la presencia de algunas personas que quizá, Muchísimo. <laughs> yo sobre todo en la asamblea de mi casa, que yo tenía miedo, pues eso, digo, ojo, no va a venir nadie porque en mi zona, bueno, y estaba un poco preocupada y vino muchísima gente que yo no lo esperaba y que cuando salía me decían, oye, mañana a la misma hora. Y yo decía, sí, sí, mañana a la misma hora. Y si hay alguna actividad, llamarnos que, que nos ha gustado mucho, que nos ha encantado, Jolín, pues te quedas con eso de decir, he llegado a gente a la que yo no me esperaba que, que podíamos llegar. Uh -huh. Por poner cifras, 50 asambleas. 50 asambleas, sí. <coughs> en, toda, en toda Mora, se han sí, 50. celebrado. Una de ellas era la Asamblea Joven, que va un poco con un temario un poco distinto. O sea, lo, los temas tratados con ellos venían un poco según el formato este de las cenas alfa, que, que se están haciendo uh -huh. muy populares últimamente. Y bueno, tenían un ritmo un poco distinto, diferente. Esperamos, eran 49 más hechas 50. Bueno, una misión que se celebra bajo el lema Amigos del Corazón. Amigos de corazón. De corazón. Ay, amigos yo le he añadido, le he añadido eh, la L y no me cuadraba. Amigos de corazón. Amigos vale, de ya corazón. empiezo a entender, pero explíqueme el porqué de este lema. Bueno, Amigos de corazón es que condensa muchas cosas, ¿no? Condensa por una parte, de hecho, eso lo hemos puesto, aparte de nuestra revista, hemos hecho como una lona de estas grandes con un corazón de Jesús, ¿no? Sí. Eh, este año es, España renueva esa consagración mm. al corazón de Jesús eh, y Jesús nos dice en la última cena, a vosotros os llamo amigos. Él es amigo, pero amigo de verdad, es el amigo verdadero. Entonces, pues era como esa llamada de Cristo a hacer de nuestra vida una vida de amistad con Él. Eso es la vida cristiana, ser amigos de Jesucristo, amigos del corazón de Jesús, no, amigos de verdad de Él, ¿no? Pero a la vez era, tiene otro sentido, es como la amistad con Cristo nos lleva a una amistad profunda, de veras, entre nosotros también. O sea, amigos suyos para ser entre nosotros amigos de corazón, de verdad. No de hola y adiós, no, no. O de boquilla, no. Amigos de verdad. Somos amigos porque compartimos. Y en estos días hemos compartido cosas que a veces no compartimos con nadie. Uh -huh. Y de hecho, que decían a ellas, ¿no? Es que es verdad, es que hay gente que está deseando hablar e incluso que necesita hablar. O que le hablen. O que le hablen, pero es que no encontramos, vamos tan deprisa siempre, que no tenemos tiempo para sentarnos, pararnos y escucharnos. Uh -huh. El apóstol Santiago ha sido el protector, entiendo que por todo lo que imagina lo que hemos dicho antes, un poco, era la idea, o sea, él, aparte que es patrono de España, eh, bueno, Mora tiene... Mora es uno de los hitos en el camino de Santiago, sí. Del de camino que parte de Valencia y pasa hacia, hacia, la vida, hacia la Vía de la Plata. De hecho, llegan peregrinos, estos días había algunos por allí, por ejemplo, ha habido unos. Y llegan muchas veces, a lo mejor estás en misa y llegan a pedirte que les selles eh, la, compostelana. la compostelana y tal. Y, pero aparte de eso, era por toda esa historia de cómo la Orden de Santiago está presente y es protectora de toda esa zona, de, no solamente de Moras, sino de otros pueblos alrededor. Y de hecho, yo Don Pablo le aludía en la homilía a eso. Sí, sí, sí. De hecho, hay me va a permitir que lo que, que sí, escuchemos, sí, ¿vale? Me parece estupendo. Cuando habla de la Orden de Santiago. Hemos visto la Cruz de Santiago por muchas partes. Eso significa que hay una protección del patrono de España también sobre esta parroquia. Tenemos una reliquia y nos recuerda eso que también dije antes que somos una iglesia apostólica, que cada uno tiene su lugar y su sitio, pero que lo que priva y lo que sobresale siempre es aquello que nos viene de Cristo. Bueno, ahí lo decía él también, ¿no? También lo explicaba don Braulio. Sí, por eso también eh, toda la misión, de hecho la oración que teníamos por la misión era una oración de, del Papa San Juan Pablo II. Que, que dirigió al apóstol en la Jornada Mundial de la Juventud del año 89 en Santiago. Se uh -huh. celebró allí. Eh, simplemente fue, modificamos para añadir que pedíamos por mora. ¿eh? Claro. Entonces, era, entonces era la oración que hemos hecho siempre en las asambleas, en la parroquia, en, después de sí. todas las misas, hacíamos esa oración. Y bueno, ya la gente, todo el mundo llevaba su estampita <laughs> su del apóstol <laughs> consigo mismo, ¿no? Bueno, y decir también que la reliquia del apóstol. Os ha acompañado desde el jueves el viernes, o el viernes, el viernes, que recorrió las distintas asambleas y también estuvo, estuvo es. presente. Eso ¿Qué es. tal esa jornada? Porque yo estuve el día antes, bueno, la cosa era más tranquila, pero mmm, recorrer con la reliquia las 50 asambleas... Eh, que, hablen y... primero, que hablen primero de ellas. Pues la verdad que ha sido algo impresionante, ha sido muy, muy emotivo porque se ha visto que gente llorando, porque en re realidad es que no se puede contar con palabras y la gente que ha ido a las casas, los que hemos sido lectores, que realmente vaya a la reliquia de Santiago y, y lo que ya hemos vivido anteriormente, pues la verdad Ahí que está, nos ha ayudado vale. muchísimo, que nos ha ayudado y, y eso, que ha sido, que hay gente que decía desde las 8 de la mañana hasta por la, hasta por la tarde y se hacía corto porque iban de una a otra y continuaban. Y eso es muy bueno. Bueno, eh, ¿cómo se han organizado estos días en la parroquia? Eh, bueno, cada día tenía, digamos, un, una estructura distinta, pero por ejemplo, en la última semana, creo recordar, eh, era la estructura de la mañana era la misma, la misa, después adoración, sacerdotes para confesar o para hablar en la parroquia a lo largo de toda la mañana, y luego ya por la tarde la dinámica cambiaba, ¿no? Ese es uh -huh. más o menos el esquema. Sí. A ver, la primera semana era eso. La, la dinámica de las mañanas siempre era la misma, ¿no? Misa y oración. Uh -huh. Y posibilidad de hablar o confesar. Y luego las tardes, la primera semana eran asambleas, salvo el viernes, que era la misa de todas las asambleas. Eh, y luego la segunda, bueno, el fin de semana fue un poco distinto también, más lúdico, pero bueno, luego si es solo lo contamos. <laughs> y luego eh, la segunda semana eran las semanas de celebraciones. Todas las asambleas estaban invitadas a acudir a la parroquia a unas celebraciones, pues, distintas. verdad que eso, La verdad que la gente. Además, siempre era porque siempre les decíamos, mañana traes no sé qué. ¿Y para qué? Tú traes esto. <laughs> ya veremos. ¿no? Era muy misterioso todo. <laughs> Entonces, la gente se asombraba pues, porque mm, eran siempre, digamos, celebraciones, cada una con una finalidad distinta, sí. que intentaban eh, ayudar a vivir algún aspecto de la fe. ¿no? Y con alguna realidad diocesana distinta. Eso es. ¿No? El okay. primer día fueron misiones. misiones. Eh, el segundo día fue Caritas, el tercer día Familia y Vida, y el cuarto día Liturgia, las delegaciones. Yo, cuando estuve el jueves allí, uno de vuestros paisanos lo definió muy bien. ¿no? Es que esto de la misión diocesana es como lo que no se ve normalmente eh, de trabajo de la diócesis. Bueno, pues durante toda una semana pasan por aquí. ¿no? Es como un escaparate de, mm. bueno, pues si no, si no te has enterado de que esto se hace así, Caritas trabaja en esto y en esto. Me pareció muy acertado también esa definición. De, de todas esas celebraciones, de todas esas tardes, ¿no? Mm. Sí, no, no, sí. De hecho, de hecho, ahora que decías esto me acordaba, porque por ejemplo Caritas también estuvo presente con nosotros lo que decía del sábado. El sábado en el, el quicio, sí. Sí, porque el sábado eh, fue por la mañana hubo, por una parte para niños hubo una, unos juegos preparados, y con una gincana, con un momento de oración también, a la vez que había para, para todo el que quisiera la posibilidad de participar en un concurso de migas, ¿vale? Entonces apuntaba a muchísima gente, había un ambiente muy sano, muy alegre, muy distendido, ¿no? Eh, con los premios también correspondientes. Sí, sí. Uh, y después por la tarde hubo una ruta en la cual Caritas precisamente ayudó a organizar, ¿no? Era la ruta del Buen Samaritano, sí. que hemos visto en otros lugares de la diócesis. Uh -huh. Y además con una, un carácter también muy cultural, porque era en lugares emblemáticos del pueblo, en patios, eh, se conservan algunas casas solariegas con patios bonitos, ¿no? Entonces era, en cada patio de estos había como una presentación de un proyecto de Caritas uh -huh. y fue mucha gente. ¿eh? Tenéis la sensación, a vosotros dos me dirijo sobre todo de que ha pasado por allí la diócesis, porque está lo que se ve, en los proyectos de Caritas, delegación de adolescencia y juventud, misiones, pero luego está lo que no se ve y son todas las comunidades de religiosas que han estado rezando por vosotros, por la misión, ¿no? Tenéis esa sensación de que habéis sido poco protagonista, me va sí, a permitir. Sí que estábamos ahí en el ¿Sí? centro. en Palmitas. A mí, personalmente, lo que me llamó mucho la atención de los días de las celebraciones eran los testimonios que daban antes de empezar la celebración. Pues de caritas, de misioneros, la verdad es que te llegaban mucho al corazón cuando oyes así a personas como tú que te cuentan sus historias, su vida y dicen, madre mía, y que hay muchísima gente en la iglesia ayudando a todas estas personas y que a, a que encuentren su camino. Y nosotros nos creemos que estamos aquí en nuestra burbuja mm -hmm. y que no hay nada. A mí los testimonios, la verdad, me llamaron muchísimo la atención, me llegaron muy dentro. ¿Tú mm. también dirías, María José, que os ha ayudado a, a conocer un poco mejor la realidad de la diócesis? Pues sí, la verdad que sí, porque mucha gente no sabía realmente Cáritas, hasta dónde llegaba. Se cree que muchas veces son los alimentos, que muchas veces las misiones. Y esto nos ha ayudado a ver y a abrir un poco nuestra mente y acercar esa realidad que no está tan lejos, que realmente muchas veces lo tenemos al lado, y que, y que podemos ayudar y que entre todos pues podemos uh -huh. hacer algo. Bueno, yo os invito ahora, antes de ir terminando esta, esta primera parte del programa, a escuchar uno de los testimonios que eh, bueno, ayer en la mesa de clausura compartisteis, algunos miembros de, de la parroquia de Mora, con todos los que estaban allí, incluido el señor arzobispo. Eh, vamos a escuchar el primero de ellos. Bueno, yo he sido lectora en una casa de una amiga mía, Isabel. Eh, eh, para mí, lo que digo, ha sido una experiencia inolvidable eh, a nivel personal, sobre todo, pero también con la gente con la que he estado. De primeras teníamos muchísimo miedo cuando oh, nos no sé, claro, explicaron los temas, pues nos quedamos así un poco diciendo, madre mía, no vamos a ser capaces. Con Don Fernando, por ejemplo, sí que lo habíamos comentado, que creíamos que no íbamos a ser capaces de transmitir. Pero al final, pues un grupo de amigas nos juntamos, y como sé que muchos grupos se han juntado, pues empezamos a reflexionar sobre los temas, a darles una vuelta, y bueno, vimos que éramos capaces ¿no? de, de transmitir. Pero lo bonito llegó cuando nos encontramos en las asambleas. El primer día, atacar de los nervios. Pero luego ya, poco a poco, pues eh, a mí me pareció estupendo que todo el mundo abriese su corazón, sus experiencias religiosas y otras no tanto. Y fue muy enriquecedor el poder compartir, sobre todo eso, compartir experiencias. Hemos conocido a muchísima gente que nos vemos en Mora, yo soy de aquí, y nos vemos por la calle, a veces ellos saben que soy de aquí y yo que son de Mora pero no decimos ni hola y el poder hablar, compartir, que te cuenten para mí ha sido muy enriquecedor y creo que con la gente que he compartido les ha pasado lo mismo eh, y luego la semana que hemos aquí estado pues igual ha sido genial unas celebraciones muy, muy bonitas con mucha simbología con muy entrañables pero para mí la fundamental fue la del día de las asambleas Hubo muchísimo, con la simbología que hubo, para mí fue fundamental porque además ese día, igual que comentó Don Jesús en su parroquia, sí que nos dimos cuenta que había muchísima gente que venía muy con ganas de, de escuchar ese día misa después de las asambleas y a lo mejor llevaba muchísimo tiempo sin estar aquí o sin acercarse a la iglesia. Entonces, pues fue muy enriquecedor, muy bonito compartir con todo todas estas experiencias. Y bueno, pues yo eso, estoy muy contenta. Isabel, ¿es fácil abrir la casa? Sí. ¿Abrir el corazón ya? Más difícil. La casa es facilísimo abrirla, pero el corazón es complicado. ¿Y, yo era lo y que se, más se abre? Se abre, sí, sí, sí. Yo era lo que más miedo me daban las asambleas. Yo decía, cuando lleguemos, en 15 minutos hemos contado lo que tenemos que contar. Como la gente no participe... Esto va a ser un desastre. Y no, no, no. Es que desde la primera hora la gente compartiendo cosas, hablando, deseando, yo creo que deseando de hablar de estos temas que normalmente nunca hablamos. Hablamos de muchas tonterías a lo largo del día, pero de cosas importantes nos las dejamos atrás porque no sé. O nos da vergüenza o uh -huh. no creemos que la persona con la que estamos hablando comparta los mismos, las mismas inquietudes que tú y en estos días sí que me he dado cuenta que la gente tiene muchas ganas de hablar de Dios y de experiencias personales qué bueno bueno que el, hay que empezar una obra nueva no en la Iglesia porque se les ha quedado pequeña <risa> <risa> en muchos momentos por ejemplo ¿Qué? la celebración de las asambleas la primera que tuvieron el viernes no hay qué pasó bueno era que, la que no cabía. estaba a tope o sea, a tope es <laughs> a tope o sea no, no cabía nadie <laughs> muchísima gente muchas mucha gente Uh -huh. ¿no? Y aparte de los bancos, pusimos bancos nuevos, pusimos sillas. Sí, y aún así, gente de pie. Ya, uh -huh. pues es que fue, era muy bonito, la verdad que sí, era... era precioso. Y era muy complicado eh, el sacar a la gente de las asambleas, sacar entre comillas, ¿no? invitarles a las celebraciones y que participasen. Porque bueno, a lo mejor pues, por mantener el tipo, porque mi vecino va, porque tal... Pero luego ir a misa, no sé si lo ha dicho ella o lo habéis comentado aquí, que hay gente que, que llevaba mucho tiempo sin acercarse a la iglesia. ¿Y eso es, ha sido complicado o ha salido solo? Pues al principio pensábamos que sí. Eh, la dueña de la casa donde he estado yo eh, y yo pensábamos, bueno, vamos a decirlo, vamos a comentarlo y a ver qué surgen los que puedan venir. Pues en realidad luego el banco que teníamos guardado pues se quedaba chico, las sillas, eh, los demás sitios, o sea que la gente estaba deseando y ya la primera vez pues la verdad que han sido muy, muy emotivas y, y, y todas las reuniones la gente deseando más, o sea que se quedaban, incluso gente que le ha tocado de pie no le ha importado para nada y volvían al siguiente día con, con todas las ganas, o sea que no podíamos esperar hasta dónde, qué capacidad iba a tener esto y hasta dónde iba a llegar. A todo. Qué bueno. Lo he dicho que hay que ampliar. ¿Vale? Bueno. <laughs> bueno, vamos a dejar aquí esta primera parte del programa donde Santiago se queda. Eh, muchísimas gracias Isabel, María José por estar aquí. Enhorabuena por esta misión y a seguir caminando. Exacto. Muchísimas gracias. Y nosotros enseguida volvemos con más testimonios y con más detalles de la celebración de esta misión diocesana que ponía su punto final, entre comillas, ayer, este domingo 24 de marzo. Seguimos aquí hoy conociendo más detalles de la misión diocesana que se ha celebrado en la parroquia de Mora del 10 al 24 de marzo. Veíamos en la primera parte del programa algunos detalles de la celebración de ayer que presidió el señor arzobispo de Toledo en esa misa de clausura que finalizó con la bendición de las mujeres embarazadas con motivo de la jornada por la vida que ya estamos celebrando hoy. Siguen con nosotros don Santiago Conde, párroco de Mora. Y está también con nosotros en el estudio Félix García, que bien. también ha sido lector. Sí. Creo haber entendido, ¿verdad? Félix, ¿qué tal? Muy bien, gracias. A ver, eh, vamos a hablar, si le parece, de en qué consiste esto de, de ser lector. Luego veremos algún testimonio también que, que, que compartieron ayer en, en la parroquia dentro de la celebración, como hemos dicho, de, de clausura. Pero esto de ser lector, ¿y usted por qué se animó? ¿Por qué decidió colaborar de esta manera en la misión? Bueno, el ser lector, a mí me animó Santiago, me lo preguntó, me, lo, me dijo que si quería, no, no me lo dijo, me dijo que directamente que tenía que ser lector, ¿no? Y bueno, y el lector es coordinar un poco la asamblea y proclamar la, la salvación, el, el primer anuncio, no hay uh -huh. más secretos. El primer anuncio a, a personas que normalmente están alejadas de la iglesia, pero no es el caso porque aquí ha habido muchas, muchas personas que... No han recibido el primer carisma, pero sí han sido cate catequizados. Entonces es uh -huh. llevar re, recordarles el primer anuncio. Usted o ya participaba de la vida de la parroquia, entiendo, de sí, Mora. Sí, efectivamente. Ya participaba. Y, y decide ser lector. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues yo quiero dejar constancia, la experiencia ha sido muy positiva. Quiero dejar constancia de, de la fe de las personas que han participado en, en las asambleas y en la, y en la misión diocesana. No hay ningún termómetro, afortunadamente, que mida la fe, uh -huh. pero yo te puedo garantizar que era mucha y que esa fe también se ha renovado. Y esa fe renovada tiene que servir para cumplir el objetivo de, de la misión. El objetivo de la misión es proclamar la salvación, proclamar a Jesús, porque Jesús significa Dios salva. O sea que el nombre de Jesús en sí mismo es misión y que esa fe renovada nos haga salir a la calle y a proclamar con nuestro testimonio, tanto particularmente <coughs> de nuestra familia, eh, nuestros amigos, eh, como socialmente, que, que Jesús es la salvación. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y todo el mundo está dispuesto a coger este mensaje de que Jesús salva? Eh... ¿Está sorprendido, como comentábamos antes con Isabel y con María José? de que la gente tiene sed de este mensaje, sed de Dios? Estoy de acuerdo con ellos, sí, exactamente. La gente lo ha recibido estupendamente. Lo ha recibido como si lo estuviese necesitando ya. ¿eh? Porque a veces nos, nos acostumbramos a, te, a tener una religión de, bueno, la misa los domingos, no sé qué, en fin, todas estas, las procesiones, toda esta historia. Pero hay que salir a la calle y proclamarlo. Y la gente estaba esperando esta, este tipo de, 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 de acto. ¿eh? proclamar su fe, eh, conversarla con los vecinos, con los amigos, con gente que no conoce, y ha sido muy positiva la acogida. Una de las características que yo he visto es que las personas, eh, las asambleas les han venido un poco cortas. Nos habían dicho que las asambleas, sí, como poco. Ah, una cortas hora. de tiempo, de, de duración. Tiempo, era sí, una hora. Una hora. Y la gente pedía más. La gente pedía más. La gente lo estaba aceptando muy bien. Más tiempo y ahora más asambleas, ¿no? Por lo que han comentado antes en la primera sí, sí, sí. parte del programa. Que sí. el fruto de la misión ya está empezando a funcionar, porque eh, yo tengo amigos que no creen, que no, no, no van a la iglesia, no creen, pero sin embargo cuando me han, me han visto me han preguntado: bueno, ¿y qué, qué está haciendo la iglesia? ¿Qué, qué estáis haciendo? Tanto ruido, tanto... O sea, que ya está empezando a funcionar el fruto a personas que no han oído a, a hablar de Dios o que si han oído hablar de Dios no creen en él. Ya, uh -huh. ya hemos dado quizás el primer paso para estas personas de, que tengan su, uh -huh. su interrogante y su decir, bueno, ¿qué está haciendo tanta gente? ¿Me lo estoy perdiendo yo? ¿Qué está haciendo? Ponerse a buscar. Uh -huh. Ponerse a buscar, ¿no? Le hemos sembrado <laughs> el interrogante al menos. ¿Eh? Uh -huh. Bueno, no sé si ese era el objetivo, entiendo que sí que es uno de los objetivos de esta misión, que comenzó el 10 de marzo, del 10 al 24, pero no era la primera que se celebraba en la parroquia de Mora, porque ha habido por lo menos dos que recordemos anteriores esto es algo que también eh, cuando yo visitaba el jueves la parroquia todo el mundo comentaba que sí que se acordaban de las misiones anteriores en el 91 fue la última que nos puede contar de ella bueno había habido misiones anteriores en el año 91 en el año 81 y luego ya más anteriormente también sobre todo la gente que es muy mayor también recordaba incluso otras anteriores no incluso en estos días hay gente que a lo mejor Decía, mire, don Santiago, mire, la estampa de la misión de no sé qué año tal, y te enseñaba una, una estampa del año bueno. En fin. <laughs> y bien, o sea, que la gente se acordaba de esas misiones y de la importancia que para ellos había tenido en algún momento. De hecho, en la misa que hubo después de las asambleas, que la presidió don Emilio Palomo, eh, él preguntó públicamente, a ver, ¿quién ha tenido experiencia ya de otra, haber vivido otra misión? Y personas más bien mayores, claro, sí levantaban la mano, ¿no? O sea, uh -huh. alguna persona a lo mejor de mediana edad, pero que en la, la misión anterior había sido, era muy jovencito, ¿no? Entonces sí que, sí que había gente que se acordaba, ¿no? Es una locura pensar eh, o pedir un fruto. Cuando estamos a lunes, la misión terminó, entre comillas, ayer, se, se clausuró ayer, con esa misa que presidió don Braulio, y hablar de frutos hoy es una locura. Si yo les pregunto, ¿frutos de la misión? Aunque, como dice Félix, alguno uh -huh. hay por ahí, ¿no? Eh, pero lo que sí tenemos recogido son frutos de las anteriores. Yo ahora os invito a que veáis un testimonio que compartíais ayer también en la parroquia y que es muy esclarecedor y puede pues eh, mostrarnos por dónde van a ir los tiros de esta misión que acabáis de celebrar. Lo escuchamos. Yo me llamo Alfredo, muchos me conocéis, llevamos muchos años aquí alrededor de la parroquia, Isabel y yo, mi mujer. <coughs> Y la verdad es que llevábamos mucho tiempo esperando que se hiciera una misión. Digo esto porque es la tercera misión en la que yo participo en la parroquia. Yo soy producto de la misión. Mi vida cambió a través de la misión del año 81 con los padres redentoristas. Fue cuando ya descubrí yo de verdad a Jesucristo. Hasta entonces yo era una persona que pensaba que existía Dios, pero que en mi vida no tenía ningún compromiso. Eh, ahí empezó a gestarse un poco mi relación con la Iglesia y con Jesucristo. Eh, posteriormente, en el año 91, ya nos sentimos los dos muy implicados y con mucha fuerza. Eran años eh, en plena juventud, por los treinta y tantos años, ya teníamos o cuarenta y era un momento de, 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 mucha, de mucha gana de transmitir, de mover, de que se removiera. Y ahí vinieron los, los, pau, los, paulí, los Paules, eh, que fueron otros... Otro movimiento que vino a esa misión. Eh, aquella misión fue como pues de esa fuerza de la, de la gente joven ¿no? que mueve. Y esta última ha sido diferente. Esta viene desde la madurez ya, ¿no? Se pilla con otra edad. Pero la verdad es que cuando don Santiago nos dijo que se iba a hacer la misión, lo primero que brotó en mi corazón fue alegría y mucha esperanza. ¿Por qué mucha esperanza? Alegría porque conocía la, los frutos de las misiones. Y esperanza, porque, porque era el momento que Dios se estaba poniendo y que seguro que quería algo. Si Dios había designado este momento, si quería derramar la gracia en nuestro pueblo, era para algo y por algo. Entonces, eh, bueno, nos ofrecimos rápidamente. En mi casa, yo he sido lector en dos asambleas. Mi mujer ha sido lectora en mi casa. Ofrecimos nuestra casa. Y curiosamente, como decía antes, no me acuerdo. Flori, eh, eh, las cosas no pasan por casualidad ni por azar, ¿no? Eh, yo siempre he tenido una gran devoción desde que la hicieron santa a, a Santa Teresa de Calcuta. Para mí ha sido una santa que me ha imprimido mucho, eh, mucha fe y mucha fuerza interior, ¿no? Eh, y qué casualidad, ¿no? Pues que a mí se me, eh, me sale pues, pues una, una asamblea que se llama Santa Teresa de Calcuta. Eh, bueno, pues la verdad es que yo he visto en estos días, sobre todo en la gente de mis asambleas, bueno, pues esos, eh, diríamos, vuelcos de corazón, esas contradicciones por un momento que Dios va poniendo cuando un corazón empieza a despertar, pero esa esperanza, como decía antes, que puede llegar y que seguro que Él quiere que llegue. Eh, he visto en, a lo largo de estos días como gente verdaderamente eh, se hacía preguntas que a lo mejor en su vida se había hecho, ¿no? Porque tenía una experiencia de Dios, pero a lo mejor no le conocía. Eh, pero bueno, ahí yo creo que empieza. Eh, tenemos que tener en cuenta que esta misión, a lo mejor en estos momentos, a pesar de que vemos a mucha gente, y, y yo, por ejemplo, he visto un montón de gente joven, digo joven de entre 35 y 50, porque yo ya voy teniendo mis añitos. Y, y, y eso me da también mucha esperanza porque veo que la iglesia no está muerta, parecía que estaba un tanto muerta, pues no, no está muerta, quizás estaba un poco ahí adormecida y la gracia del Señor ha sido la Silva que va levant, y lo ha levantado. Pero ya no solamente eso, sino que esta misión no solamente va a ser esto, ¿no? esta misión empieza ahora, porque nosotros tenemos que ser germen en nuestros trabajos, con nuestras familias. En nuestros ambientes, y esto se va a multiplicar. Esto va a ser el ciento por uno, seguro. Seguro que va a ser el ciento por uno. Que tengamos mucha esperanza, que tengamos mucha constancia, que vengamos y pidamos mucho, mucha, mucha fuerza delante del Sagrario. Eh, yo estos días también lo he comentado: eh, la Virgen está aquí, Cristo está allí, pero a veces a lo mejor ignoramos que el Señor está ahí presente, que es realmente Cristo vivo, resucitado, que es el que da sentido a nuestra vida, ¿no? Entonces yo os animo a seguir. Yo mismo también estos días, pues, como digo desde la madurez, pero también un poco desde la plena, eh, pues yo qué sé. Parece que tampoco iba mucho conmigo la misión. Parece que uno ya se sabe todo. Y Dios cada día te renueva. Dios cada día te da una fuerza especial y te hace reconocer. Yo el día del de último día, el día de la, de, de, de la penitencia, el día que pudimos confesar. Yo, ha sido mi gran día, porque ha sido el día en que Dios me pidió que diera un paso más adelante. Porque a veces parece que le hemos dado todo, pero no, no lo guardamos. No lo guardamos a veces. Porque mira, para ti esto, porque lo demás. Y me ha pedido ese salto. Y bueno, pues yo lo único que le digo es: Señor, dame la fuerza, porque yo no soy capaz. Pero contigo soy capaz de cualquier cosa. Así que os animo y os digo que no, no os preocupéis si. Veis que vuestros familiares, vuestros amigos, inclusive alguno de la Asamblea ha podido sentirse un poco desanimado. No os preocupéis, la, la misión empieza ahora, la fuerza tiene que empezar ahora y el Señor nos dará todo lo que necesitamos. Claro, habla desde la experiencia. Empieza presentándose diciendo: Yo soy fruto de la misión del año. ¿Qué os parece? ¿Qué testimonio hay? Eh? Él ha hablado de de la presencia de, que tenemos, de, de la oración, de la presencia de, de Dios sí. en, el, en el sagrario y de la oración, que tiene que ser el inicio. Pero yo también quiero hacer ir un poco más allá, como he dicho antes. Hay que salir a la calle. ¿Con qué, con qué espíritu? Con el espíritu que tenía San Agustín. San Agustín es la anécdota de que coge a un monje del convento, dice, vámonos a predicar. Se lo lleva durante todo el día por las plazas del pueblo, por las calles del pueblo. Y cuando van de vuelta al convento, le dice el monje: "Bueno, ¿cuándo vamos a predicar? Que no hemos hablado". Y le dice San Agustín: "Dice, cualquiera que nos haya visto ya sabe que somos cristianos". Pues ahí nos tiene que llevar la oración y, y, el, y el compromiso que hablaba Alfredo. Nos tiene que llevar a salir a la calle y que ese testimonio sea el, el, el verdadero, la, la verdadera proclamación de, de Jesús, la, la verdadera proclamación de, del Evangelio. De la, de la salvación. No, Santiago. Bueno, bien. Yo creo que lo ha dicho muy bien Alfredo, no comentara también Félix. Eh, esperanza sí que hay de que evidentemente pues mucha gente estos días ha sentido tocada. Esto no, no es el final, por supuesto, porque ha sido como el inicio de una llamada para seguir. ¿no? Y eso hay que seguir trabajándolo y cuidándolo. ¿no? Una amistad. ¿Eh? Uh -huh. Comienza, pero puede acabar o puede continuar y profundizarse. Tendremos que seguir trabajando para que esas amistades que han surgido ahora sigan creciendo ¿eh? uh -huh. en el día a día. Estupendo. Bueno, como decíamos antes, tiene el carácter esta misión de diocesana. Han pasado distintas realidades, no las hemos llegado a enumerar. Ahora le pediría que, que nos cuente bueno, pues, eh, quién ha pasado por, por Mora en estos días. Y sobre todo y antes yo hacía referencia a la oración de muchas comunidades mm. de, de, de religiosas que mm. han estado detrás apoyando con su oración esta misión diocesana. Lo cierto es que bueno pues en mora están las teresianas, las franciscanas que también han participado que así lo veíamos el jueves sí. pasado cuando estábamos allí en la parroquia, en vuestra parroquia. Pero también se sumaron las hermanas Además de la, la fraternidad, fraternidad reparadora de Cristo <coughs> sacerdote, ¿no? Uh -huh. Sí. A ver, eh, por una parte está la vida religiosa, estaba presente por las comunidades locales del pueblo, eh, pero luego también las hermanas de la fraternidad que han venido a ayudarnos han estado desde. Bueno, llegaron dos días antes de que comenzara la misión, llegaron el viernes eh, día 8 y estuvieron hasta el pasado jueves, eh, el día, que era el día 21. Eh, han estado tres hermanas de la fraternidad. Bueno, uh -huh. bueno, estuvieron, estuvieron cuatro, pero bueno, porque hubo un cambio de una que tuvo que. Tuvieron que cambiar una semana una y una semana otra. ¿no? Y, y bueno, ellas han estado también presentes, y luego toda la vida religiosa a la que escribimos para pedir oraciones. Y de hecho, muchas de ellas, de hecho, yo lo dije ayer también, creo, al final de la, de la misa, ¿no? eh, que muchas incluso nos han vuelto a devolver la carta, nos han escrito, eh, dándonos las gracias y diciendo que sí, que estaban pidiendo muchísimo por nosotros, que, que no se olvidaban, que sus sacrificios, que su vida, que sus oraciones eran por la misión mm -hmm. en Mora. ¿Qué otras realidades han pasado? Porque creo que, por ejemplo, a los jóvenes le he entendido que llevaban como una misión, no sé si paralela, entre comillas, o un plan bueno, distinto. Bueno, in incluida, pero sí que los días de asamblea fueron distintos para ellos, ¿no? Bueno, entonces estaban las religiosas, por otra parte sacerdotes que han venido a ayudarnos, sí. a colaborar con nosotros, bastantes, cada día venían unos, depende. Y luego, pues los jóvenes, eh, venía un grupo de chavales de Yepes, de jóvenes de Yepes, que venían a ayudarnos eh, para seguir este programa de Cenas Alfa. Con los jóvenes de allí de la parroquia. Luego también vino el delegado de Juventud, eh, mm. David. Eh, tuvimos una vigilia de oración con los chicos eh, el viernes, día 15, hubo una vigilia. Igual que, por ejemplo, ha habido otra vigilia el pasado sábado el con el seminario ¿no? mayor y algunos seminaristas que dieron testimonio. Hubo una oración con exposición del Santísimo. Y el domingo también hubo otra con el seminario menor en la misa de 12. También estuvo presente el seminario allí, ¿no? y luego aparte las delegaciones que hemos dicho eh, un poco no eh, misiones caritas familia y vida y liturgia uh -huh. aparte que caritas también estuvo presente otro día que fue el día de la jornada de más lúdica que decíamos antes no comentábamos el sábado con ese, esa ruta del buen samarita no eso es uh -huh. Uh -huh. Félix igual le pongo en un compromiso pero si se tuviese que quedar con un momento de la misión diocesana de esta misión que acaba de finalizar en su parroquia un momento, pues, eh, los momentos de las asambleas, la presencia, compartir con todos los, los participantes de la asamblea, esa, 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 no sé, ese, ese contacto con, con el pueblo, ese contacto con la gente, ese contacto como he dicho antes con, con la fe, con testimonios que ellos mismos es de, para mí es lo que más hondo ha calado el testimonio del pueblo llano, de la gente con su fe, que mira yo mi virgencita la llevo aquí me la regaló mi madre y llevo toda la vida. La otra con el escapulario de la Virgen del Carmen, que yo también le, te le tenía, me lo puso mi madre. Esos momentos con las asambleas y con la gente es lo que más me ha, uh -huh. me, ha, me ha impactado. ¿Y a don Santiago? No, también un poco lo mismo. Ojalá que ayer hubiera podido hablar todo el mundo, ¿no? Pero es, es imposible. Pero o, eh, hubiese querido hablar todo el mundo, sí. porque pues yo no. cuando he visto los testimonios bueno, nos quedan no, dos no por hacer... ver. Pero es complicado delante de toda la asamblea reunida allí con el señor Arzobispo, el vicario de la bueno, Mancha. Hay gente, sacerdotes. evidentemente, que también va dentro del carácter de las personas. Hay personas que a lo mejor son más tímidas y le cuestan un lo poco. Lo hicieron fenomenal, ¿eh? Sí, 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 lo hicieron muy bien. Eh, y se lo había dicho un momento antes, ¿eh? O sea, no, no penséis que estaba eso preparado. no estaba preparado? No. O sea, se lo dije justo antes de la misa. O sea, un, un, los habían hacía muy poquito muy, Nada, un ratito. No, no, o sea, no, no habían estado en casa tranquilamente preparándolo. No, escribiendo. No, no yo le, además les dije, una de las chicas le, le dije, ¿y qué digo? Digo, ¿qué dices? Cuéntale desde tu corazón lo que ha sido para ti. Ya está. ¿no? Y ya está, y fue así. Antes una de nuestras compañeras comentaba, dice, bueno, cuando termine de exponer el tema, ¿qué va a pasar si no hablan? A si no con... todo lo contrario, la gente terminar de exponer el tema, incluso exponiendo el tema. No se hacía el silencio. No, no, no. La gente participaba con, con sinceridad uh -huh. y, y con sus testimonios. A mí lo que más me gusta es también es eso un poco. O sea, porque bueno, la, las celebraciones eran como muy bonitas sí. y es verdad. También había momentos de las celebraciones que tampoco vamos a, a contar aquí exactamente todo. Sí. Porque creo que es mejor, simplemente. ¿eh? Sí, porque yo, sí. Yo, yo le voy a dejar el encargo de que anime. Sí, sí yo animo eh... a que otras parroquias lo hagan. ¿no? <laughs> Entonces, por eso no voy a contar. Pero sí que hay momentos de las celebraciones en las cuales, eh, bueno... Se pedía a alguna persona que dijera algo espontáneamente en el momento, y hay gente que hablaba, pero no todo el mundo podía hablar. Había, había gente que quería hablar, ¿eh? Que quería hablar y no podía hablar, ¿no? Sí. Porque que llega un momento que tenemos que cortar, porque pues, si no nos, nos tiramos ahí muchísimo tiempo. Entonces, para mí personalmente, las celebraciones son muy bonitas, también por esa parte sí. que hay, ¿no? Pero es que lo más bonito de todo es. Eh, lo que cada persona realmente ha sentido por esa experiencia, no, no a nivel sentimental, no me refiero de lo sentimental, me refiero a la uh -huh. experiencia real de, la, de Cristo vivo en su corazón. Y a veces con cosas muy sencillas. Y eso, la verdad, que la Semana de las Asambleas fue muy especial. Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de otra lectora que compartía ahí ayer. Mi nombre es Marisol. Yo también he sido lectora en mi casa. Cuando don Santiago nos habló a mi marido y a mí de la, de, de la misión hace ya unos cuantos meses, no dudamos en ofrecer nuestra casa, sino tanto yo como lectora. Yo le no, no confiaba mucho en mí. Entonces, desde aquí agradecerle a don Santiago que haya confiado en mí cuando ni yo misma lo hacía. Eh, porque ha sido, de verdad, como dice Ana, una experiencia muy enriquecedora, no solo a nivel personal, sino también en cuanto a los vecinos que se han, se han acercado a las asambleas, eh, han, mostrado, han abierto, como ha dicho Ana, su corazón. Y hemos podido charlar eh, de temas que normalmente no hablamos entre, entre nosotros. Han sido unos días muy bonitos de unión en los que no solamente la gente de nuestra asamblea, sino con gente de otras asambleas que nos conocemos, pues como decía Ana, de vernos por la calle, pero nos hemos conocido entre todos un poquito más, hemos conocido a otros, a otros morachos y, y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Eh, yo poco más que decir, animaros a que esto que hemos vivido en estos días no se nos pierda, no se quede aquí. Como ha dicho Don Braulio antes, tenemos todos en nuestro corazoncito una luz nueva, que no la dejemos apagar y que, que sigamos eh, asistiendo a, a la Iglesia se, cerca de la Virgen, cerca de Jesús y no nos apartemos de ellos. La gran pregunta: ¿y ahora qué? Bueno, hombre, se pretende a tener una continuidad, evidentemente no, no. con esa intensidad, <laughs> porque es increíble. Eh, pero sí que, bueno, la idea es un poco. De hecho, muchas asambleas han mostrado ese deseo de que esto no se acabe. Es que te lo decían, de que esto no se acabe, tal, no sé qué. Bueno, pues la idea sí que sería un poco eh, a un nivel más suave, más sereno, mm. pero sí que haya una continuidad, tanto en las asambleas. Eh, en algún momento puntual, ¿no? como pueden ser tiempos fuertes, de la, de la iglesia, adviento, cuaresma. Uh -huh. Bueno, si les parece, vamos a escuchar al último de los testimonios que bueno. también ofrecíais ayer. Yo me llamo Flori, eh, en mi casa se han realizado las asambleas y además de poner la casa, pues al final he sido un poco medio lectora. Eh, cuando Santiago eh, nos comentó en casa un día eh, que estaba trabajando en este proyecto y tal, pues la verdad es que no dudamos en ningún instante en abrir las puertas de casa y, y bueno, que fuera un lugar para celebrar estas asambleas, pero hasta ahí. Sin embargo, pues poquito a poquito es como si alguien nos hubiera, una fuerza nos hubiera estado dando empujoncitos a dar un pasito más. Así al final, pues como un poco ha contado Marisol, yo no confiaba en mí misma para poder ser lectora y al final pues eh, he sido medio lectora, digo gracias a mi otra mitad que sin ella, pues no hubiera podido. ¿no? Eh, entonces, como digo, pues ha sido como ir sintiendo pequeños empujoncitos que nos iban diciendo que era lo que teníamos que hacer y no solamente poner la casa, no solamente ser medio lectora, sino que ir sintiendo de verdad, todas esas cosas que íbamos eh, explicando, ir viendo cómo en mis propias experiencias pasadas eh, había conexiones con lo que estábamos tratando, ir viendo cómo de alguna manera familiares que, que ya no están conmigo han venido a mí a través de estas asambleas y de una manera muy emocionante. Eh, me ha gustado muchísimo compartir además esto con mi familia, con mis padres especialmente, con los que siempre he tenido una relación estupenda, pero que a raíz de esto, pues la relación siempre eh, va un poco más allá y mejora. Con mi marido, lo mismo, con mis amigos que han dejado sus, sus cosas y han venido a mi casa, incluso haciendo dobletes y tripletes para estar con nosotros pues igual, hemos dado un pasito más en esa amistad y todo es como mucho más real eh, he sentido cosas increíbles eh, a veces yo decía, pero ¿cómo puede ser? es que no, tanta casualidad es imposible, no puede ser que esto que estoy sintiendo está conectado, que, que, que mi abuela que, es, que, que resulta que era devota del santo que nos había tocado, que había 51 casas en Mora y nos toca San Rafael de Arnaiz que yo no sabía quién era y mi abuela difunta había sido súper devota de, de, de él, pero ¿todo esto puede ser casualidad? Pues yo creo que no. Yo creo que, que Dios no lo ha puesto en el camino, me lo ha puesto en el camino para que abra los ojos, para que vuelva a acercarme a él, que no es que no estuviera con él, pero sí estaba un poco alejada, para que vuelva a estar con él, como digo, para que de alguna manera vuelva a abrir el corazón. Y no se nos olvide, no se me olvide nunca que él está siempre ahí, no solamente en los momentos malos cuando a veces eh, pues recurría a él, ¿no? sino siempre. Y de esa misma manera que sea una relación recíproca y que yo también esté con él. Así es que todo esto tan intenso en las asambleas, en las celebraciones que hemos vivido aquí, tan bonitas, ver la iglesia repleta de gente cada día ha sido muy fuerte. Y comentar luego. Con, con todas las personas que, que tenían ese mismo sentimiento ¿no? que veían que esto era intenso que era de verdad que era real pues ha sido gracias a la misión y gracias la misión ha sido gracias eh, posible gracias a los párrocos que tenemos en nuestro pueblo y a todos los que han venido a ayudarles de alguna manera así que muchísimas gracias de corazón a todos vosotros bueno ya qué más decir después de los testimonios verdad? Después de, de todas estas experiencias y después de hablar desde el corazón, desde luego se les veía emocionados, ¿no? compartiendo lo que han vivido en estos días. Qué grande lo de las asambleas, de todas maneras, ¿eh? sin despreciar sí, sí. las celebraciones. Lo fundamental. Pero, pero qué grande lo que, lo que se ha trabajado ahí ¿no? y, y lo que va a permanecer de esas asambleas. Sí, de hecho, yo bueno, creo que, que tenemos que recuperar algo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, la iglesia es la que se reunía en las casas de, de los primeros cristianos. La iglesia comienza en la familia. La iglesia comienza en el corazón de los padres, con sus hijos, los hermanos, abuelos, tíos. ¿no? La familia es el corazón de la iglesia. Uh -huh. Ya por último, don Santiago, y como le pedía antes, ¿por qué? ¿O para qué una misión diocesana en una parroquia? Si algún párroco, algún sacerdote nos está viendo. Pues para renovar la parroquia. Es un instrumento de nueva evangelización. Estamos hablando mucho de nueva evangelización, para arriba y para abajo, pues bueno, hay que concretarlo, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues volver a anunciar el evangelio, porque esto no es una tierra donde no se ha anunciado el evangelio, aquí ya se ha anunciado el evangelio. Pero es verdad que es una circunstancia muy distinta a la que estamos viviendo hoy en día, en un contexto muy especial. Ya, por ejemplo, con el tema de medios de comunicación, de internet, ¿no? aparte de que la sociedad se ha ido secularizando en muchos aspectos, entonces es necesario volver a anunciar el evangelio para el hombre de hoy. Y realmente se nota que se ha hecho y que, bueno, que hay gente que ha respondido. Bueno, no vamos a, además, a mí no me gusta hablar antes, decía, pero no menos más que no hay termómetros ¿no? para medir la fe, uh -huh. ni para medir también, tampoco los frutos de la misión, eso lo sabe el Señor. Lo importante es lo que realmente ha ocurrido en el corazón de muchas personas y muchas veces en la intimidad de ese momento que han tenido delante de Dios en la oración, uh -huh. o en la confesión o en la comunión. Estupendo. Es indudable Feliz. Que, cuando, algo. que cuando el Señor pasa se deja notar. Pues muchísimas gracias, Félix García, don Santiago Conde, por estar vosotros, con nosotros. A vosotros, gracias. Por compartir, por acogernos también el pasado jueves cuando visitábamos vuestra parroquia, una parroquia seguro bendecida y renovada. Seguro que sí después de esta misión de cesana. Gracias. A vosotros, gracias. gracias. Y a ustedes también, gracias por su compañía y volvemos la semana que viene. Los espero aquí en Camino. Adiós.